ecuatorianos por el triunfo ante Qatar. Su selección ya hizo historia por derrotar al anfitrión en el juego de inauguración. Mañana en la tarde, el ELN y el gobierno de Gustavo Petro empezarán a dialogar de paz. La instalación de esta nueva jornada de diálogos es el primer paso concreto de lo que el gobierno denomina la paz total. La mayor expectativa es quiénes representarán el gobierno colombiano ante los integrantes del ELN. Así quedaron algunas calles de Medellín luego de las fuertes lluvias que azotaron esta tarde la capital antioqueña. Ministra de Vivienda inspeccionó la situación de los afectados por las lluvias en Córdoba, Atlántico y Antioquia. Son los primeros pasos para encontrar terrenos para ubicar a los damnificados, como lo ordenó el presidente Petro. Luego del informe de RTVC Noticias sobre las consecuencias de las lluvias en las carreteras del país, Invías destinó 20 mil millones para reparar vías primarias y secundarias del Valle del Cauca. Por estar en riesgo, evacuaron 7 viviendas del barrio Cordoncillo de Bucaramanga. Para las autoridades, las construcciones podrían colapsar en las próximas horas. En 10 días comenzarán las negociaciones del salario mínimo de 2023. No solo definirán el porcentaje de aumento, sino cómo en las empresas pueden igualar las condiciones laborales de hombres y mujeres. Y no se pierda qué será noticia esta semana. Mucha atención, tenemos información de último minuto que reporta combates entre las disidencias de las FARC. Un reporte inicial habla de más de 18 muertos, motivo por el cual en la zona las autoridades adelantan un consejo de seguridad. Tropas del ejército patrullan la zona para confirmar la situación, pero los protocolos de seguridad los obligan a avanzar con cautela. Estaremos ampliando esta información. Repetimos, 18 muertos dejarían enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Putumayo. Y la hora cero para los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN ya llegó. Mañana en Caracas se verán cara a cara los dos equipos negociadores y comenzará un nuevo intento de hacer la paz. John López, buenas noches. Cuéntenos cómo ha sido el recorrido para llegar a esta nueva jornada de diálogos. Adelante. Hola Daniela, buenas noches. Pues son muchos los intentos que se han hecho para que el gobierno colombiano y el ELN se sienten a negociar la paz. Este nuevo intento comenzó con la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Allí se comenzó a hablar de la paz total, lo que abrió la puerta al reinicio de los diálogos que fueron suspendidos en el año 2019. Después se dio otro paso importante cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó ser uno de los garantes de estos diálogos. El presidente Gustavo Petro comenzó a hablar de la paz total, cuyo objetivo principal es un cese al fuego multilateral en el que se incluía el reinicio de los diálogos con el ELN. La primera acción fue la visita de una delegación del gobierno de Colombia a Cuba el pasado 11 de agosto para iniciar acercamientos con algunos jefes negociadores de esa guerrilla. El canciller Álvaro Leyva y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda encabezaron la delegación. Esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza. El 12 de septiembre, el presidente Gustavo Petro le envió una carta a su homólogo venezolano Nicolás Maduro para solicitarle que fuera garante en los diálogos. Maduro aceptó. Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN. El 2 de octubre, los jefes de la cúpula del ELN viajaron a Venezuela desde Cuba para preparar la instalación de la mesa de diálogos. Esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado. Finalmente, a través de un comunicado, el alto comisionado Danilo Rueda confirmó el pasado 18 de noviembre que los diálogos reiniciarán mañana. Los primeros en dar a conocer la lista de negociadores fueron los integrantes del ELN. Muchos de los militantes más conocidos de esta guerrilla estarán sentados en la mesa de diálogo, entre ellos alias Gavino, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. De igual manera,
Mañana en la mesa se sentarán como negociadores por parte del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el líder negociador del grupo guerrillero. Pablo Beltrán, uno de los fundadores del ELN cuando era estudiante en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Y Aureliano Carbonell, vinculado a la masacre de Machuca en octubre de 1998 y al atentado a la escuela de cadetes. Carbonell era buscado con circular roja por delitos como homicidio y terrorismo. También estarán María Consuelo Tapias, perteneciente al Frente Darío Ramírez Castro, que delinquen en Antioquia y el sur de Córdoba. Silvana Guerrero, también vinculada al ataque a la escuela de cadetes del 2019. Gustavo Martínez, uno de los hombres de confianza de Manuel El Cura Pérez. Bernardo Telles, uno de los mandos del Frente de Guerra Norte con injerencia en Cesar y sur de La Guajira. La lista la completan Oscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Pavón. Y por los lados del gobierno nacional, la lista aún no se confirma por completo. A los nombres de Oti Patiño y José Félix Laforí se suman algunos congresistas. Además, se espera la participación de la Iglesia Católica en el desarrollo de los diálogos. El primer integrante del equipo negociador en ser confirmado fue Oti Patiño, un antiguo militante de la guerrilla del M-19. Participó en los diálogos de ese movimiento guerrillero que llevaron a su desmovilización en 1990. También participó en la constituyente de 1991. El presidente Gustavo Petro le pidió a José Félix Laforí que integre el equipo negociador del gobierno. Le voy a proponer, José Félix Laforí, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Ejército Liberación Nacional, ELN. Y el presidente de FEDEGAN respondió de inmediato. Si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga. Además, un sector como el nuestro. Aunque aún no están confirmados otros nombres del equipo negociador del gobierno colombiano, suenan los senadores Iván Cepeda, quien hizo parte de las negociaciones con la guerrilla de las FARC, y María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, quien encabezó el M-19 en su proceso de desmovilización y murió como aspirante a la presidencia. La lista completa será oficializada mañana en Caracas, antes de empezar este nuevo ensayo de diálogos. Y seguimos conectados con Qatar. Volvemos al epicentro, sí, justamente allí con nuestro corresponsal Carlos Guerrero, que se encuentra en Doha. Nos trae un reporte sobre lo que dejó esta jornada inaugural, que tuvo la victoria de Ecuador frente a Qatar. Carlos, adelante, muy buenas noches. Amigos de RTVC, un abrazo enorme. Soy Carlos Guerrero Warrior. Saludos desde el corazón de Doha, en Qatar, en tierras mundialistas. Arrancó la Copa del Mundo del 2022 con una extraordinaria ceremonia de inauguración, emotiva de principio a fin y con algunos dejos de cierta nostalgia, con un mensaje poderoso. Un país que le ha abierto las puertas al mundo y que intenta demostrar que también en Medio Oriente se puede hablar de fútbol y que es un lugar de la tierra en donde la pelota puede también rodar con absoluta tranquilidad.
se divirtió y nunca sufrió. Un abrazo y saludos desde Qatar. Abrazo grande, Carlos, también, y vamos a seguir conectados con usted, como también seguimos conectados con Qatar y nuestra sección especial diaria dedicada acá, por supuesto, al Mundial 2022. Hoy terminó, sí, la espera, como decíamos. Camilo y televidentes, seguimos hablando de las fuertes lluvias y las consecuencias que deja. Esta tarde volvieron a causar inundaciones en Medellín. Dos casas colapsaron y tres comunas fueron golpeadas por la creciente de varios afluentes. En el barrio Manrique está Ismael Tobón. Ismael, buenas noches. Hola Daniela, buenas noches. Efectivamente fueron tres comunas de la ciudad de Medellín. Hablamos exactamente de la comuna Manrique, Aranjuez y también los sectores de Moravia, Santa Inés y Las Granjas, donde las fuertes lluvias, por supuesto, en horas de la tarde causaron inundaciones, no solamente en vías públicas, sino también en diferentes viviendas. Por ejemplo, en el barrio Santo Domingo Savio, un poco más a la parte noroccidental de la ciudad, se presentó un movimiento el más. Estamos precisamente desde el sector de Manrique, donde de la ciudadanía denuncia, por supuesto, que la quebrada, la maquinita, se ha estado desbordando cada que llueve de manera fuerte, por lo que hacen un llamado a las autoridades, a los organismos de gestión de riesgo, para que estén vigilando esta quebrada que sigue generando estragos, aunque por fortuna no generó mayor afectación, sí dejó, por supuesto, dificultades en la movilidad en esta zona del barrio Manrique. Hasta ahora los organismos de gestión de riesgo no entregan un reporte de personas damnificadas. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Ismael, muchas gracias por la información. Y comenzó la instalación del puente militar que permitirá la movilidad desde y hacia la provincia de Soto Norte en Santander. Durante 5 días estará cerrado el paso en el sector de la playa debido a las obras. De a poco parece terminar la pesadilla de los habitantes de la región, quienes durante 7 meses arriesgaron sus vidas atravesando el río Charta. La instalación del puente militar avanza de manera rápida. Va a tener una longitud de 48.8 metros,
una capacidad portante de 52 toneladas. 30 ingenieros militares trabajan sin descanso para tener listo el puente en menos de una semana. Este es un puente de un material, de una combinación de materiales de acero o una combinación de diferentes materiales que le dan la resistencia necesaria para tener esa capacidad de 52 toneladas y poder garantizar el flujo vehicular en esta importante zona del departamento. El puente militar estará sobre el río por 8 meses, mientras se construye uno de concreto en el mismo lugar. En medio de las afectaciones por el invierno, el Ministerio de Vivienda evalúa acciones para atender a las familias damnificadas por las lluvias en Atlántico y en Córdoba. La temporada de lluvias ha dejado un saldo de 214 personas fallecidas y 518.782 afectadas, que conforman 160.814 familias. Los 32 departamentos, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, han tenido emergencias. El presidente Gustavo Petro ordenó atención prioritaria a los damnificados. Hemos sufrido entonces en estos meses uno de los episodios de lo que se llama el cambio climático, una crisis, una catástrofe en términos de caída de lluvias. La ministra de Vivienda, en un recorrido por Ayapel, en Córdoba, anunció que evalúan tomar acciones para atender a cerca de 10.000 familias afectadas por las lluvias. Hemos conversado con ellos, hemos planteado diferentes alternativas de reasentamientos en el mismo lugar, de mejoramientos de vivienda, de microacueductos para que tengan agua potable. Para atender a los afectados por estas emergencias, el gobierno y las autoridades locales estudian dónde pueden reubicar a los perjudicados. En Atlántico, la ministra de Vivienda sobrevoló los municipios de Sabana Larga y Piojó para evaluar dónde están los terrenos que podrán utilizar. Otro departamento afectado por las lluvias es el Valle del Cauca y en este caso el Instituto Nacional de Vías anunció recursos para la atención de emergencias en corredores principales y secundarios del departamento. En conjunto con la Gobernación del Valle anunciaron que 20.000 millones serán utilizados para obras en al menos 3 vías nacionales y secundarias. También estamos avanzando en lo que tiene que ver con canalizaciones de ríos. Una de las obras es la del corredor que conectaba Roldanillo y La Unión tras el colapso del puente. Las autoridades anunciaron su demolición para la construcción de un puente metálico. Y con posterioridad, en una fase de recuperación de la infraestructura, reconstruiremos el puente de manera que se habiliten los 2 carriles. También trabajan en el corredor La Uribe-Sevilla-Caicedonia-Río Barragán, que en días pasados perdió la banca por completo. Aquí vamos a invertir 500 millones de pesos para el reforzamiento de la cimentación, también en el acceso al municipio de Sevilla, donde tuvimos una pérdida de banca total, y allí el gobierno nacional invertirá 2.500 millones de pesos. En la vía Cali-Lobo-Guerrero, que también registró pérdida de banca y que permanece con cierre total, el gobierno invertirá 770 millones para el mejoramiento de 7,2 kilómetros de la vía alterna La Virgen a Tuncela-Lobo-Guerrero en el municipio de Dagua, y en una segunda fase se repararía la vía. Hablamos de los hechos del día en el mundo. Los bombardeos rusos dañaron casi la mitad de la red energética en Ucrania desde octubre y dejaron sin luz a 10 millones de personas. Esta situación coincide con la llegada del invierno, por lo que las autoridades advirtieron que se avecinan días difíciles. Kiev, la capital ucraniana, amaneció cubierta por un gran manto blanco. La nieve es la señal que marca el arranque de los tiempos más duros desde el inicio de la invasión rusa, mucho más ahora que buena parte de la ciudadanía ha quedado sin luz debido a los daños en las infraestructuras energéticas a causa de los bombardeos rusos. Eugenia Maximova, madre de un bebé de 10 meses, tiene que hacer gran parte de sus tareas diarias prácticamente a oscuras, con la ayuda de unas cuantas velas. Por supuesto que creo que la situación puede empeorar. Puede que tenga que tomar una decisión e irme al extranjero, porque sin luz, sin gas, sin calefacción, no habrá condiciones para sobrevivir con un niño. Este hombre tuvo que ingeniárselas para conseguir otras fuentes de energía. De esa manera puede cocinar y cargar sus aparatos electrónicos. Después de que los rusos comenzaron a bombardear nuestra infraestructura, comprendí que tenía que comprar fuentes de energía alternativas. Encontré paneles solares que se pueden colocar en interiores. Son 2 paneles de 100 vatios. Además de la capital, otras 17 provincias sufren cortes del suministro eléctrico en Ucrania y aproximadamente la mitad de las infraestructuras energéticas necesitan reparaciones urgentes para volver a entrar en servicio.
Continuamos con más información nacional. En Segovia rindieron homenaje a Maximiliano Tavares, el niño de 5 años que desapareció el 20 de septiembre, a quien su propia madre ayudó a torturar. Su cuerpo apareció el pasado 27 de octubre y los habitantes del municipio antioqueño acompañaron a los familiares del pequeño en una caravana que recorrió las calles de la población en la que el menor de edad vivió. Un profundo dolor fue palpable durante la jornada a la que asistió el gobernador Aníbal Gaviria. RTVC Noticias lamenta tener que informar estos hechos dolorosos contra niños y niñas. 7 viviendas tuvieron que ser evacuadas en el barrio Cordoncillo de Bucaramanga debido a que las edificaciones quedaron con riesgo de colapso. Esto después de que una filtración de un tubo de agua ocasionara la aparición de enormes grietas en las casas. Los esfuerzos de toda una vida de Juanita para conseguir su casa están al borde del colapso. Hoy, cuando despertó, así estaba su vivienda. Me levanté, fue ladeada, porque ya cuando ya yo me desperté, pues, o sea, la tierra ya empezó a totear como cuando uno está haciendo como crispeta, algo así. Otro de los afectados es Luis Alberto, quien en el primer piso de su casa tenía la empresa de marroquinería de la que vivía y que le daba sustento a 14 personas más. Ahorita que era en plena temporada donde teníamos más trabajo, quedamos sin dónde trabajar y ahorita para buscar para dónde irse uno de así rápido es muy imposible uno conseguir. El culpable de la situación de más de 26 personas sería un tubo matriz del acueducto que al romperse dejó pasar el agua que ablandó el suelo. Origen de todo. En estos momentos del hundimiento que presentan las viviendas por las filtraciones de agua del acueducto y las posibles fisuras que tiene el alcantarillado. Estas personas pasarán las noches en cambuches instalados en el salón comunal del barrio y los días cuidando lo poco que les quedó en sus hogares. Y a las 7 de la noche, 24 minutos, regresamos con más CIDE Conectados aquí con Qatar, que tendremos a diario nuestras emisiones, ya saben, desde acá hasta el 18 de diciembre en RTVC Noticias. Y vamos, sí, con la frase del día. Justamente es de Gustavo Alfaro, el entrenador argentino que dirige la selección.
18 personas, al parecer por enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Putumayo. John López, de nuevo con usted. Usted tiene más información. Daniela, sí, mire, la Defensoría del Pueblo confirmó que los 18 cuerpos de los fallecidos han sido trasladados por la comunidad y permanecen en el cementerio de la Inspección de José María. La Defensoría del Pueblo también explicó la preocupación por las confrontaciones entre los autodenominados Comandos de la Frontera y el Frente Primero Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. La Fuerza Pública y la Fiscalía tratan de llegar al lugar para inspeccionar los cuerpos. La Defensoría insistió en la necesidad de dejar por fuera de estas confrontaciones a la sociedad civil. El gobierno anunció el cronograma de la mesa de negociaciones del aumento del salario mínimo para el próximo año. La instalación oficial será este 30 de noviembre. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que la mesa de concertación para el aumento del salario mínimo del próximo año garantizará la participación de trabajadores y empresarios. La mesa de negociación y de concertación será el 30 de noviembre, que es el último día que mandata la ley, para poder construir las medidas de productividad que harán parte de esta mesa. Según el Banco de la República, la inflación en Colombia cerraría este año entre 12 y 13%, es decir, que el aumento del mínimo sería similar o levemente superior a esa cifra, pero algunos sindicatos han hablado extraoficialmente de un alza de hasta 20%. Otro punto que tratará la mesa será la igualdad laboral de género. Trabajar hacia la equidad de género, es decir, que a trabajo de igual valor haya igual remuneración y lo mismo trabajar en lo que significa el acoso laboral y el acoso sexual. Trabajadores y empresarios alistan sus propuestas para presentarlas en la primera semana de diciembre. Repasamos los temas que esta semana veremos en los titulares de prensa. Las autoridades tienen prevista la audiencia preparatoria de juicio contra Jonier Leal. El próximo martes 22 de noviembre se cumple un año del asesinato del estilista Mauricio Leal y de la mamá Marlene Hernández. Este miércoles 23 de noviembre está citada la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a una sesión de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes. El Centro Democrático y Cambio Radical argumentan falta de conocimiento de la ministra para ocupar el cargo. Después de su aprobación en el Congreso de la República, la reforma tributaria solo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley de la República a partir del 1 de enero de 2023. El gobierno espera recaudar 20 billones de pesos para aumentar la inversión en programas sociales. Entre martes y miércoles, los equipos que disputan los cuadrangulares de la Liga de Fútbol Colombiano jugarán la cuarta fecha. Hasta el momento lideran Águilas Doradas y Millonarios. Pereira recibirá a Millonarios y Santa Fe visitará a Junior. Águilas se enfrentará a Medellín. Hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Los esperamos como siempre mañana a las 12 del día con más información y también en nuestras redes sociales @RTVC Noticias con todos sus comentarios. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.